Hablábamos de la transición Salinas-Cedillo. Yo ya no estoy pensando solo en cómo terminar, que estoy seguro que vamos a terminar muy bien, sino cómo dejarle al próximo gobierno holgura, o sea, no así como le dejó Salinas a Zedillo, la economía prendida de alfileres. Bueno, pues les adelanto que ya hicimos una reestructuración de deuda para que en el 2025 el gobierno que llegue pague la mitad de intereses de deuda de lo que nosotros pagamos cuando entramos al gobierno. Ya reestructuramos deuda para que el 25 no tengan presiones de pago de intereses de deuda. Un día de estos le voy a pedir al secretario de Hacienda que se los explique, porque ya no es solo el año que viene y el 24, no, que el 25 no tengan presiones financieras. Estamos actuando de manera muy responsable en ese sentido, que en vez de resolver nosotros, porque la verdad ya financieramente lo tenemos resuelto, todo el sexenio.